El AMI señor del karate en la categoría menos de 61 kilogramos junior en el país es un sangileño, Julián Alexander Forero Rodríguez, quien en los últimos días volvió a bañarse de oro en Bogotá. Integrante de la Selección Colombia que participará en los próximos Juegos Panamericanos, se encuentra por estos días en un fogueo internacional en Lima, Perú. 6 preseas dorados ha logrado sumar este año, más que suficiente para ser tenido en cuenta por los entrenadores nacionales. Todos los días, sí, me toca levantarme temprano y hacer físico. Y en la tarde, pues, cuando me queda tiempo, que no tengo nada que hacer del estudio, me voy para el tercer piso a practicar con una tula. Y pues, entonces, cuando vio que yo tenía buenas capacidades, me llevó a Manizales, al primer nacional, primer campeonato que yo hice. Entonces, en ese campeonato, tuve 5 peleas, el cual, en la sexta, perdí 2-1 y quedé plata. Reciente en Ciudad Blanca, recién ingresado al Colegio San Vicente Paul, Forero Rodríguez tiene la entrega y constancia de los campeones. Por ello, las prácticas no tienen tregua. Pues como yo pienso, no por ser joven significa que no debamos que seguir reglas, ¿sí? Porque para hacer un deporte como es el karate, hay que tener mucha disciplina. Debe que tener una meta clara. Sus mentores principales son sus padres, Esperanza Rodríguez y Henry Forero, quienes han visto en él al hijo que siempre soñaron. Julián empezó en unos vacacionales con el sensei Héctor, y pues el sensei le vio que tenía estilo para hacer este deporte, para hacer su karate. Entonces le dijo que siguiera, y ahí este es el momento donde Julián ya lleva 9 años entrenando karate. Y ahí va, y gracias también al sensei Héctor, que ha tenido su disciplina con él. Su especialidad en las artes marciales es el kumite o combate, de ahí que cuando pisa el campo de juego, su mirada es hacia entrar en el adversario en turno y consecuentemente en la conquista de una medalla para su terruño.